¿Quieres instalar aplicaciones Android o tener la tienda de Play Store directamente en tu computadora Windows de forma nativa? Entonces ve todo el video. ¡Empezamos! Atención, este método no es ningún emulador como solíamos instalar a Nox o BlueStack. Ahora de esto se encarga el sistema operativo de Windows, considerando una aplicación APK como un programa o aplicativo de Windows en su escritorio principal. Primeramente ingresamos a la siguiente dirección y descargar el programa base llamado Windows Subsystem para Android. El enlace les dejaré en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Ya estando en el sitio web en la cual he indicado, nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar este apartado de descargas. Como observan, aquí tenemos para el sistema Windows 11 y también para el sistema de Windows 10. Y para descargar podemos realizar clicando en cualquiera de estos enlaces. En mi caso clicaré en Windows 11 para arquitectura 64 bits. Clicamos en ella y nos llevará a la página de descarga, y en esta parte de igual forma deslizamos hacia la última parte hasta encontrar los enlaces de descarga. En este caso, esta primera pesa 886 megabytes. Descargaré esta. Ahí, como observan, se está descargando. La descarga es bastante rápida. Una vez que ha descargado, nos vamos a la carpeta de descargas. La tenemos aquí. Vamos a tener que descomprimirla. Clicamos y vamos a descomprimirla para poder continuar con la instalación. Aquí la tenemos, la carpeta descomprimida. Bien, ahora ingresamos. También ingresamos a la carpeta y buscamos esta opción que dice Run, y clicamos dos veces en ella e iniciará la instalación. En esta parte clicamos en sí y, como observan, procede la instalación. Bien, en esta parte, si a ustedes no les sale este cuadro blanco de datos de diagnóstico, seguramente en ese caso les saldrá un mensaje de color rojo indicándoles que deben reiniciar su sistema operativo. En ese entender, deben reiniciar vuestra computadora y volver a proceder con la instalación, y llegarán a este mismo punto. Clicamos ahora en continuar y, como observan, inicia la instalación de este subsistema de Windows para Android. Deben tener paciencia porque esto tardará unos minutos. Luego continuar con lo que sigue. Una vez que finalice la instalación, lanzará este cuadro de la ventana de Play Store o de Google Play, donde que nos indica que debemos iniciar nuestra cuenta con Gmail. Voy a acceder en este momento. Así es, aquí me permite ingresar mi correo y contraseña y continuamos. Bien, ahora sí tengo la tienda de Play Store ya abierta en una ventana. Las demás ventanas, pues simplemente las cerramos. Vendría a ser esta. Automáticamente viene en el apartado de juegos. Vamos a aplicaciones apps, vendría a ser esta. Por ejemplo, desde aquí vamos a instalar alguna aplicación de IP Calculator. Es esta de aquí. Vamos a ver, instalar. Bien, como observan, ya finalizó la instalación. Entonces ya podemos abrir, como en nuestro celular, pues desde este botón abrir, o simplemente la cerramos y nos vamos a este punto del botón inicio de Windows. Clicamos en ella y aquí estaría nuestra aplicación instalada, o también podemos clicar en el buscador y ahí estará nuestra tienda de Play Store. Entonces, en la próxima, si desean instalar vuestras aplicaciones favoritas, pues ingresan a Play Store desde este punto, y les aconsejo la siguiente acción. Por ejemplo, clicamos en el botón inicio. Ahora aquí está nuestra aplicación. Clicamos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Sí, aquí está nuestra aplicación. Vamos a clicar clic derecho también en ella. En este caso yo tengo Windows 11. Voy a clicar en mostrar más. La intención es enviar. Aquí la tengo, la opción enviar al escritorio. Sí, vamos a ver. Ahí está, perdón, aquí la tengo. Vamos a clicar en ella. Ya la cierro y aquí está mi aplicación, como un programa más de Windows. Entonces, si deseo ingresarla, fíjense, simplemente clico doble veces, cargará esta aplicación automáticamente. Raíz cúbica de 27, ahí tenemos 3, y desde aquí podemos dimensionar la ventana, pantalla completa o minimizada o incluso fraccionada al mismo tiempo,
ya que utilizaremos como cualquier aplicativo o programa que sea parte de Windows. Si no te quedó claro alguna parte de la instalación o tienes alguna duda o pregunta, pues déjamela en los comentarios, déjame tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas herramientas digitales aquí en tu canal de Samuel Te Recomienda.